¿Cómo están a nuestros seguidores de Veracruz en Alerta? Nos encontramos en la calle, en calles de la colonia Ejido Primero de Mayo Norte, exactamente. En calles de la colonia Ejido Primero de Mayo Norte, en la calle Alejandro Molina, para que se ubiquen, es la paralela a Ejército Mexicano. Se entra ahí por la Ford, más o menos, por la concesionaria Ford que está ahí al fondo. Y bueno, aquí los vecinos nos reportaban que había fuertes olores, la verdad es que emanados de esta alcantarilla. Y bueno, pues había pues inundado de aguas negras aquí en esta zona. Ya están trabajando autoridades y personal aquí en el lugar, pero pues hay que destacar la contaminación, que significa pues que esta alcantarilla está llena de preservativos desechados al desagüe, en lugar de tirarlos a la basura o de que hay algunas trampas. Pues aquí hay un motel y aparentemente pues el desagüe está tapado por lo mismo, el drenaje, ¿no? Porque está completamente lleno de preservativos, ya que fueron usados, y que estos mismos, pues imagínense la cantidad que hay, pues fueron tapando, bloqueando la salida del agua. Nos mencionan los vecinos que ya tenía varias semanas la zona con la fuga de aguas negras, pero ahorita con las lluvias pues todavía se siente más el olor, y ahorita con el sol se siente todavía más fuerte. Pero bueno, toda esta manchita, todos estos circulitos que ve usted ahí, vamos a tratar de enfocárselos, pues son preservativos. Ahí se ve, está lleno, ¿va? Estaba lleno, estaba todavía, ya trajeron el Bactor y ya succionó, pero estaba rebosando, de parecía un caldo, pues básicamente una sopa de preservativos. Dice que llegó un compañero tuyo a tomar también, sí, sí. Sí, todo sí, eso. Él sí le tocó todo. Toda la parte esa. Estaba todo lleno. Entonces, bueno, pues ahí hay unos registros también con preservativos. Allá en esta zona, vamos a checar. Y bueno, lo que personal del ayuntamiento va a revisar también, que cuenten con las debidas trampas, porque se necesitan trampas, porque la gente es muy necia en tirar los preservativos, condones, a lo que son las, la alcantarilla, el baño. Tiene que usted que tirarlo en el bote de basura, contamina menos. Y bueno, pues aquí está lo que nos comentaban. De hecho, aquí todavía vea, aquí estas cositas redondas, pues son los preservativos. Y bueno, pues este es un foco de contaminación bastante importante. Los vecinos de esta zona pues ya se habían quejado. Afortunadamente pues ya lo están atendiendo en esta ocasión. Y pues ya están desasolvando lo que es la alcantarilla esa que estaba completamente tapada por condones, por preservativo. No le podemos decir otro nombre porque estaba completamente tapada por eso. Pues ahí está, le repetimos, la calle es Alejandro Molina, colonia Ejido Primero de Mayo Norte, aquí en Boca del Río. Y bueno, pues ya las autoridades están trabajando en el desasolve, ya con un camión tipo Bactor, pero pues tendrán que realizar algunos viajecitos porque no queda. Y bueno, pues aquí estaba rebosando. Ahora sí que parecía un caldo ahí, como se ve al fondo, pero más acá arriba. Sí, vea, pues les decíamos, ¿no? Es prácticamente todo está lleno de preservativos. Sí, acá. Todas estas cositas amarillas son preservativos. Condones que tiran a la alcantarilla en lugar de tirarlos a la basura, como debe de hacerse. Bueno, pues los tiran a la alcantarilla y esto ha provocado que se tapen, se bloquee el sistema de drenaje, y pues tendrán que revisar también las instalaciones del motel. De hecho, aquí estaba personal del ayuntamiento que también estaba checándolo ahí para ver que contara con las debidas trampas. Se necesitan unas trampas para que la gente, porque la gente también es necia, ¿no? La gente también es necia y tira todo esto. Y la verdad es que pues a lo mejor así estén varias alcantarillas, no solo de aquí, sino de Veracruz o de Boca del Río, por la falta
de la trampa o de las de que tenga las debidas instalaciones los moteles. Pero bueno, pues ahí está, vea. Todos estos son preservativos. Ahí se ven. Un caldito ahí de cultivo bastante grande. Un caldo de cultivo bastante grande. Igual, y bueno. Felicidades por el nuevo integrante. Pues ahí está la información, le repetimos, es Alejandro Molina, la calle. Aquí nos llegó la queja de los vecinos, nos mandaron la información y obviamente, bueno, pues aquí estamos presentándole, pues, que ya está aquí las autoridades. Ojalá ya quede arreglado el problema, pero sí, la contaminación, de hecho el olor es bastante fuerte, el olorcito que emana de aquí, de esta zona, porque pues estuvo regando bastante rato el agua contaminada del drenaje, tapado por lo que es los condones, ¿no? La mayoría de los preservativos que se encuentran acá. Y bueno, pues ojalá y también revisen las instalaciones bien del motel para que, bueno, pues se evite otra vez la situación de que quede bloqueado el drenaje por el placer. Sí, la verdad el olorcito es bastante fuerte. Dicen los vecinos que ya tenía algunos días, pero ahorita con la lluvia, bueno, pues vea, todo esto es agua. De hecho, ahí se ve hasta verdioso el agüita. De este lado. Pues bueno, ahí está la información. Ahí están los datos. Ojalá y pues ya reparen ahí la alcantarilla porque... Está fuerte el olor, ¿va? ¿Vale? Está fuerte el olorcito, ¿va? Ajá. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Seguimos al pendiente, seguimos en el recorrido. Gracias.